Para comenzar, estos son los colores que vamos a utilizar para hacer la figura. Vamos a tomar un poco de porcelana fría de color café y haremos esta especie de triángulo. Este será uno de los pies, así que hay que hacerlo dos veces. Marcaremos unas líneas para darle textura. Arriba de esto haremos dos cilindros de color carne para hacer los tobillos. Vamos a tomar un alambre y lo doblaremos para que queden dos partes iguales y estas serán las guías de las piernas. Colocaremos un poco de porcelana de color morado para unirlas y en otra parte ir alargando para que sean las piernas y hacer los dobleces. Esto será en los dos lados. Pondremos color rojo arriba para hacer la cinta en rectángulo y marcaremos líneas con una navaja. Arriba de esta pieza pondremos color morado en forma de trapecio y arriba colocaremos color durazno para posteriormente colocar otra pieza que sea el cuello. Este no tiene que ser tan largo. Del lado izquierdo colocaremos un rectángulo para hacer uno de los pectorales y pondremos el otro. Y abajo pondremos dos líneas para hacer los pectorales. Para el brazo haremos una tira delgada que en la parte de arriba será una pequeña esfera. Para el puño haremos un cuadrado e iremos poniendo tiras muy delgadas para hacer los dedos. Marcaremos bien los deltoides, los tríceps y el antebrazo para formar los músculos de todo el brazo. Este lo pondremos en el cuerpo. Igualmente tenemos que hacer el del lado derecho. Tiene que ir tomando esta forma, ya con los dos brazos. Alargaremos y cortaremos esta pieza muy delgada de color negro y haremos la muñequera. También en el otro brazo. Con color morado haremos una tira diagonal para empezar a hacer el traje. Pondremos la otra para que quede un cuello en V y rellenaremos. Es importante que tenga bastantes pliegues. Para la parte de atrás haremos un proceso similar, pero no será en V, será en medio círculo. Haremos otra tira muy delgada y la aplanaremos, pero esta vez para hacer la parte de los tobillos. Esta tiene que terminar abajo del pantalón. Para el rostro hice un pentágono y empecé a dibujar dónde irían los ojos y la boca. Posteriormente pinté blanco y color negro, agregué las orejas y les di profundidad, le puse una nariz y marqué las líneas de expresión en la frente. Puse dos mechones para guiarme para después colocar los demás. Justo así, hasta arriba tiene que ir uno más grande y marqué con una navaja para hacer pequeñas líneas en el cabello y coloqué el fleco. Para el Super Saiyajin hice más o menos lo mismo, pero en lugar de dibujar los ojos, los dibujé en una hoja y los recorté. Y los pegué directamente en la pieza. Entonces puse las orejas, coloqué más porcelana para hacer la frente y la barbilla más amplia. Igualmente puse mechones guía para el Super Saiyajin y el fleco. Y se parece mucho el cabello al Gohan definitivo. Así que el proceso se repite. Para la transformación de modo bestia, primero realicé todo el esculpido de la cabeza y así fue más fácil colocar los ojos porque ya estaban los espacios. Igualmente los dibujé en una hoja y los recorté. Puse las líneas entre los ojos para simular una expresión y el cabello lo empecé a poner en forma de rombos. El más importante es el cabello más largo que irá hasta atrás. Así se vio viendo de perfil. Y justamente colocaremos el mechón del fleco, pero este es mucho más largo que las anteriores. Y ahora están listas las fases de Gohan en la nueva película de Dragon Ball Super Super Heroes. Espero te haya gustado el video. Si es así, apóyame con tu poderoso like. Te deseo un gran día y nos vemos en el próximo video.